Continuamos en la noche de Túnel 57. Momento de una banda muy amiga de la casa, invitada esta noche porque estamos en el mes aniversario y siempre vengo aclarando. No tenemos el lugar que teníamos antes para meter 50.000 personas en casa, así que lo vamos a ir haciendo a lo largo de este mes. Reuniones de gente amiga de la casa por el cumpleaños de este programa que es a fin de mes. Buenas noches, digan todos juntos. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a ir pidiéndole de mi izquierda que se vayan presentando. Bueno, soy Lau, creo que ya me conocen. Sí, soy sí. Lau, cantante de Jimmy Leiter. Bueno, a tu izquierda se encuentra el señor... Leo, el baterista. El nuevo baterista. El nuevo baterista. Muy bien. Desde junio aprueba hoy con la percu en el acústico. Sí. Muy bien. Vamos a ver si pasamos la prueba. Muy bien. En el centro, el otro viejo amigo Buenas de la casa. Buenas noches, Charlie. Ale, guitarrista de Jimmy Leiter. Muy bien. A continuación... Buenas noches, Matías, armoniquista de Jimmy Leiter. Muy bien. Bueno, y acá Mariano, tecladista... De muy bien, presentando, bueno, tengo finalmente en mis manos este Persistir. Bueno, ¿quién me dice algo primero de Persistir? ¿Quién habla? ¿Quién toma la voz cantante? Bueno, Persistir. ¿Qué pasó? Epa, tenemos un problema acá. A ver, háblame. A ver. Opa. Chan. Algo pasó con el canal este. ¡Apa! ¿Hacemos un cambio ahí? No sé qué... ¿no? A ver. Prueba de vuelta, a ver. Ahora, ahí está. Ahí estamos. No, bueno. Volví, acá estoy. No me fui. No sé qué pasó. Me supera la tecnología. Es la energía. Sí, no, es la electricidad. Es no sé. Cosas del vivo. Persistir. Sí, hay que persistir. Pero persistimos y acá estoy de nuevo. Sí, yo no me quiero asustar porque vengo con quilombos electrónicos estos días que vengo superando. No me quiero asustar ahora con esto. Bueno, contá un poco. Persistir. Persistir es un disco que grabamos en noviembre, diciembre del año pasado. Sí. Lo estamos presentando ahora, luego de algunos cambios que hubo en la banda. Uh-huh. Y es un disco que llevó mucho trabajo, bien, mucho esfuerzo. Y bueno, nada, está compuesto por 4 temas. Uh-huh. Alma, El Viaje, Génesis y Sin Mirar Atrás. Bien. Y nada, lo estamos presentando próximamente en Mr. Sí. Jones. Sí, sí. La semana que viene. Bueno, después vamos a hablar de esa fecha. Ay, tenemos tiempo, así tenemos que mucho no hay tiempo. Problema. Y aparte ahora metidos de lleno en la composición, ¿no?, de todos los temas, ¿no? Bien ahí. Tenemos temas nuevos, sí, estamos muy a full con los temas nuevos, con composición y demás, sí. Me decía Ale que hay también temas que no están acá, hay más material nuevo. Sí, sí, hay, prácticamente hay para hacer un disco de 15 canciones. Estás jodiendo. No, en serio, pero, si tomáramos las 4. Claro. Hay muchísimos temas que sí fueron presentados el año pasado acá en Maipú, en 681, en el Foro de las Ciencias y las Artes. Ahí. Sí. Y bueno, no se puede grabar todo junto, la verdad que es mucho trabajo, claro, mucho dinero, pero hay material como para un disco completo grande ya, directamente. Epa. Un segundo disco grande. ¿Y cómo nace en esto? Digo, cada uno va componiendo por su lado y se juntan en los ensayos y ahí arman o... En el ensayo, ¿cómo es la... A ver, en realidad llegó que hacemos medio una cosa media mágica, porque 2 horas por semana nos juntamos y cada uno trabaja en su casa como puede, claro, porque es imposible componer en la sala, ¿no? Uh-huh. Le demandamos mucho a esas 2 horas, pero bueno, ensayábamos, ensamblábamos, hacemos los arreglos, sí, en la sala. Uh-huh. Y bueno, cada uno va llevando el material. El año pasado sí trabajamos mucho con el EP, trabajando en Nuendo, compartiéndolo en la nube, y bueno, y eso ayudó mucho, ¿no? Claro. La practicidad, ¿no?, con el tema de lo digital, de pasar unas cosas y cada uno le vaya metiendo alguna cosita. Exacto. ¿Y cuánto tiempo estos 4 temas, después de toda la preproducción, entraron a grabar? ¿Cuánto tiempo les tomó eso? Eso fue relativamente rápido. Creo que estuvimos 12, 14 horas de estudio y después bien, la mezcla que le hicimos aparte, ¿no? Sí. Pero la verdad que lo que más llevó fue el proceso de 2 años de asentar la nueva formación. Uh-huh. Y repensar todos los arreglos de todos los temas. Eso sí fue un trabajo de 2 años. Bien, pero el repensar los temas en base a los músicos nuevos, ¿o querían darle un cambio como al sonido, no, a la dinámica? En realidad lo que ocurrió es que en ese momento se incorpora Aldo en batería y él era un muy buen arreglador de los temas. Entonces los temas ya estaban, pero la verdad que le encontró la vuelta a hacer un corte, agregar un solo, hacer que el teclado fuera más protagónico. Claro. Y eso sí fue realmente un trabajo de 2 años. Uh-huh. Que bueno, fue todo un aprendizaje muy bueno, que la verdad que se ve plasmado de alguna manera en estos 4 temas, ¿no? Uh-huh. Y hay algo, o sea, un detalle en este disco es que nosotros
preproducimos solamente un tema. Ajá. Si vamos al caso. Hicimos solamente un tema, hicimos la preproducción. Sí. Y el resto, los tres temas extras, digamos, fueron later. Claro, fueron, vamos a ver cómo salen. Pero así, onda, al toro en el estudio, a sacarlos en el estudio. No, habíamos dicho, a ver, ¿qué otros temas podemos meter de, los, de los que salían? Los que mejor salían. Claro, los elegimos, pero a ver, hicimos pero no los laburamos. Del primer tema que pasaste vos, de Alma, pero realmente ensayamos dos meses haciendo arreglos, trabajando exclusivamente con cuatro temas, pero no hubo preproducción de ponerle, bueno, pensamos dos guitarras, un teclado, una cuerda, el armón. No, eso no ocurrió. Aprovechamos las horas de grabación y dijimos, bueno, si salen los cuatro, salen. Claro. Pero bueno, se ve que los teníamos bastante tocados y creo que se nota que hay diferencias en la preproducción de Alma, pero no suenan nada mal los otros temas en relación al trabajo, ¿no? ¿Cómo fue el laburo en el estudio? ¿Grabaron todo en vivo o grabaron la base, fueron por partes? ¿Cómo fue la grabación? No, fue uno por uno. Uno por uno, ok. Salvo la base, sí, la base. Ver, tocamos toda una tira, todos juntos. Ajá. Quedó la batería. Y después, cuando había una pista base bien lograda, ahí se le metían, hacían los agregados. O sea, Laura cantó una voz guía, después grabó la voz específica aparte. Sí. Pero digamos, en había caso, un trabajo creo previo. Creo que tiré casi todo en la primera grabación y después terminé grabando más tranquilo en la segunda vuelta. Pero sí, no fueron muchos días. El último día de grabación fue 24 de diciembre. Opa, el año pasado el señor. Apurate que tenemos la fiesta. Unas cuerdas que lo cagó a pedo. Dale, que te esperan las pasas. Gonza, de Uba, le dijeron. Un amigazo. Claro. Del estudio. Llegó estudio a abismo. A casa. Gonza Iglesias que no. Lo intimó. No, sí. Nos apuró para terminar el laburo. Dijo, quieran su EP, termínenlo. Claro, claro. Sí. Bueno, porque en realidad siempre dicen, ¿no? Va, escuché por ahí que un disco no se termina, como que se abandona, porque si vos lo seguís, no termina, un día más, para acá le ponemos tenemos 20 canales más, le ponemos. Totalmente. Sí, no. O sea, al momento que fue ese cierre, el 24 de diciembre, estaban ya, dijeron, basta, vamos a festejar, ya está. Hay que aprender un poco a soltarlo. Arribate cuando un poquito más eso. Hay que aprender un poco a soltarlo, ¿viste? Al tema, al EP, al desarrollo, porque si no se transforma en algo eterno. En este caso no hay que persistir tanto, ¿no? Con la grabación. No, pero después sí, fue un gran aprendizaje para nosotros, porque es la primera vez que hacemos un EP en estudio, con cierto respeto a las formas también, ¿no? Claro. Y la mezcla decidimos después tomar un tiempo más y estuvimos, no sé, dos meses, tres, no me acuerdo bien. ¿Qué encararon diferente en cuanto a producción, en cuanto al material anterior? ¿Qué dijeron, esto no lo podemos hacer, esto no lo cambiamos? Todo, porque lo otro fue un disco en vivo. Claro. Y el primer EP que tenemos es para el olvido. Ya nos habían dicho, no están preparados para ir a grabar, igual queríamos grabar. Cabeza dura, claro. Nos dimos cuenta igual todas las desastres que hicimos y no insistimos más. Y ahora el que les dijo eso, decían, toma, escucha al que te dijo. No, pero tenía razón en esa época. No, pero igual, vaya. Nuestro amigo Guido. ¿Cuántos años ya de Jimmy Later? Yo creo que siete, recuerdo. Siete. De año siete. Wow. Y se viene gran. ¿Cuándo hay como alguna fecha estimativa del nacimiento? Digo, para hacer una gran joda gran. Yo creo que tenemos diciembre, aunque en el Facebook figura abril, pero no es cierto. No, es diciembre. Es diciembre de 2012. Creo que sí. Diciembre del 2012. Sí. ¿Se acuerdan cómo arrancó esto? Cuéntale a la gente que está escuchando por ahí. Se renueva el público. Diría Mirta. El público se renueva, porque mira, yo anoté las fechas que fueron viniendo casi. ¿Cuántas veces? Casi una vez por año. Mirá. Arrancando, esperá, fui anotando, buscando en YouTube, porque en YouTube está todo. Mira, en 2014, en el programa 998, el 24 de diciembre del 2014, que grabamos para fin de año. En 2015, el programa 1018, el 13 del 5 del 2015. En 2016, programa 1059, el 24 de febrero del 2016. Que no me acuerdo, pero verano nos habremos cagado de calor allá en casa. No usamos la pile. En 2017, dos veces, el 31 de mayo y el 27 de diciembre. Mira. Y la última fue en 2018, el 26 del 12, programa 1059. Sin contar las veces que pasaron en los cumpleaños de este programa, ¿no? Claro. Porque eso era nota general de la gente en la radio. Esto era nota específica a ustedes. Y la última fue con Lovela. Sí. Y ahora en 2019 vino la nota, finalmente. Claro, bueno, te arruinamos la década, digamos. No, pero venimos uno, está bien, uno al año, así mantenemos, aunque sea, viste, una línea, ¿no? Una vez por año. No, bueno, hubo dos en 2017, ahora una vez en 2018, ahora 2019. Está perfecto. Una sana costumbre. Una buena costumbre. Aparte está bueno cuando
Es más, la onda de los invitados de este mes es que sea gente que vino varias veces y hay como una... Más allá de la relación, por decir, programa-banda, quiero decir, que haya otro tipo de relación que más afectuosa, que vengan seguido, que uno los llama y vienen, que siempre ponen buena onda. Así que por eso son los primeros invitados del mes aniversario. Un crack, Charlie. Así que hoy sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy la séptima oficial de nota, más los cumpleaños. Que no empiece la comezón del séptimo año. No, esperemos. No, seguramente no, no. La idea, en parte, la idea es seguir con todo. Así que la idea es que sigan viniendo, no una vez por año. Vengan a promocionar fechas 20 veces por año, que tienen shows. Ahí vamos a tomar esa y venimos antes que termine el año. Totalmente, sí. Después vamos a hablar si qué se viene para fin de año. Vamos a hablar de todo un poco. Hablen un poco de lo que va a pasar el 10. Digo bien, ¿no? Es el 10 la fecha. Dije bien. Ah, ok. 10 de octubre. Sí. Mr. John. Sí. Bueno, tenemos la presencia estelar de nuestro otro tecladista, sí, el usuayense, como siempre. Sí. Y cada vez que él viene... Traidor. El otro tecladista. Sos un traidor. Aparte, sí. Hay como una... Uno dice, se escucha traidor por ahí, se ve. No, bueno, ahora se aman. Se aman. En el flyer dice, con la presencia estelar, es como que... Se aman, ¿eh? Gracias, Argentina, y vino invitado, ¿no? Tal cual. Bueno, viene Chris desde Ushuaia y vamos a hacer, como siempre, nuestro show en Mr. Jones. Bien. Invitando a todos, los de siempre y los nuevos que se quieran sumar. Siempre es una fiesta estar ahí, así que para nosotros... Y este año con un protagónico especial, acá el amigo Leo, que hoy está inaugurando un hecho histórico en Jimmy Later. Es el primer baterista que viene a hacer un acústico. Muy bien. Realmente. Así que para nosotros es... Tiene que superar, tiene ahí la vara muy alta, porque el año pasado el cajón en diciembre lo hiciste. Sí, era un cajón con el... El cajón de manzana era lo mismo. Manzana que hacía pobre, que le hacíamos tocar pandereta, cantar. Sí, todo. Bueno, que hicimos toda una mezcla ahí con la vela y bueno, vos tocabas el cajón. Sí, hice lo que pude. Bueno, y qué le hablemos a modo informativo en cuanto al nuevo baterista, él no escucha. ¿Qué le aporta el batero nuevo? ¿Qué le aportó en cuanto al toque, al ritmo? ¿Qué le cambió? Bueno, a mí es grosso. Si no empiecen con los elogios, seamos sinceros. Vamos a decir la verdad. La posta. Mirá cómo arranca. No. Quédate, Leo. Hablando en serio, hicimos un casting. Sí. Ajá. Estuvimos 3 meses probando y bateristas. Y no vino nadie. No. Hubo 3 bateristas. Y bueno, después de haber hecho las pruebas, decidimos que realmente con quien nos gustaba, pues estuvimos probando un tiempo, no fue un ensayito ni nada más. Y bueno, el que más se asemejaba al estilo y que sentíamos más comodidad más para poder trabajar en cuanto al estilo que hacemos era Leo. Ajá. Y sigue siendo Leo. Y la verdad que le agrega... esas características, tiene muy buen manejo en cuanto a los platos, es más del rock. Ajá. Como estamos acostumbrados, el sonido es más poderoso de la banda, pero también puede hacer muy buen cambio en todo lo que es no tan al frente, ¿sí? Cuando hay un poco más un acústico, bueno, de hecho acá está también. Y después una ayuda muy grande para buscar fecha. Muy grande. Es muy comprometido, sí. Eso es versatilidad. Dale. Que eso nos hacía falta porque la verdad estábamos bastante... Sí. No sé cómo. Se puso la camiseta. Bien, se puso la camiseta y el parche del bombo de la batería también. Eso está bueno. Acercale el micrófono. Que hable. Ahora le corresponde juntar a él. No me llamaron más y no lo contamos. Que él en realidad se quedó a dormir en la puerta y le encontraron ahí cuando ¿cómo fue? ¿Pusieron un aviso? ¿Cómo fue? Para buscamos batería. Estaban buscando, tenés razón. Sí. ¿Dónde lo viste vos? ¿Cómo fue? Contá. Pusieron un aviso en Facebook. Se busca baterista, qué sé yo. Dije, miro, vamos a llamar, llamé, qué sé yo. ¿Vos no sabías ni quiénes eran? No, pero vi el nombre de la banda y busqué. No, busqué en YouTube. Y ahí viste videos. Vamos a ver cómo suena esta banda. ¿Suena bien? ¿Y cuál fue tu momento? Dijiste, bueno, vamos a llamar a ver qué. El estilo. Okay. El estilo. Llamé, fui a una prueba. Ajá. Toqué en un ensayo. Sí. Bueno, hablamos. Y nunca más me llamaron. Claro, ¿cuánto pasaron? 3 meses, nunca más me llamaron. Los nervios, dijiste, ya está. Listo, no, porque yo me preparé, dije, para hacer un ensayo, me voy a preparar tanto. No, toquemos lo necesario, un 40% sobre. ¿Qué temas te preparaste o te preparaste escuchando? No, los del EP. Los del EP, sí, okay. Sí. Los toqué más o menos y toqué lo que se dice.
esos tipos de arreglitos, viste, que le gusta a la gente cuando vos escuchás. Ese sí, tipo de, bueno, un firuletito así. Claro, un, entonces es, eso es muy engañoso a veces. Claro. Y eso llama la atención. Entonces, con esto me tienen que llamar. Pero después lo llamaron nunca más. Dijiste, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Mal. Nunca más me llamaron. Claro. Porque seguía el casting. Claro. No sé qué había pasado. Y pasaron, un día pasó, un día, más de 3.000 bateros. 25 de abril, estoy en el cumpleaños de mi hija y me suena el teléfono. ¿Tu hija cumpleaños el 25 de abril? Sí. Igual que yo. Claro. Somos gemelos. Me suena el teléfono, ¿quién me llama? El señor. Sí. Queremos que vengas a tu casa, qué sé yo. Ah, ¿vieron? ¿Cuántos pasaron? Pará, dijiste, ¿quién habló? ¿Ahora se dieron cuenta de que el bueno soy yo? Me equivoqué. No voy nada ahora. La equivocación la tiene cualquiera. ¿Ahora? Jimmy, sí, Perry. No, a la mañana de ese día... ella me escribió, qué sé yo, y le dije, sí, no estoy haciendo nada porque no estaba tocando. Dame 3 meses y vos, le quité vos. No, no estaba tocando. Entonces, tenía una fecha comprometida con unos amigos de identidad, sí. Hice esa fecha y después fui a ensayar con ellos. Uh-huh. O sea, a la mañana me escribió ella, a la noche me llamó él. Sí. Y o ahí ya necesitaban uno que esté, que toque bien. Claro, bien, bien, bien ahí. Felicitaciones. Y humilde, sobre todo. Humilde, sobre humilde. Todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo le cambié las canciones, le metí lo que es muchos arreglos de lo que es el del palo de glam metal, de ese tipo de cosas. Ajá. Que quedaron bien. Bien. Pero todo, respetando siempre. Claro, yo, el estilo, ¿no? Un poco. Sí. Bueno. Ponele, contá un poco de qué venís vos antes de esto, qué venías haciendo. Hard rock. Hard rock. Yo vengo del palo de lo que es el soft metal, el glam metal de los 90. Sí, sí, claro. En los 90, sí, sí. Los pelos largos. La de Motley Crue, Poison, sí, claro, señor. Ese tipo de bandas. Claro. Que no encajaban con Jimmy Leiter, o sea, claro, nada, porque Jimmy Leiter venía con otro palo. Sí. Pero no. Me adapté perfectamente. Ellos les gustó el estilo mío. Ajá. Y yo metí mi estilo para tocar, digamos. Y fue medio, digo, para vos un desafío también, ¿no? Adaptarte un poco a otra onda. Adaptando canciones, claro. Que tocaba, sí, otro baterista que tenía otro estilo completamente distinto, sí. No sé por qué se sonríen todos como diciendo, nos cambió todo, pero está buenísimo, ¿no? Pero claro, hay algunos temas que suenan diferentes. Claro. No digo mejor, diferentes. Diferentes, ok. Pero suena mejor. Suenan piola, suena piola. La versión van a sonar piola. Sí. ¿Y ya llevas cuánto entonces en la banda? Desde junio. Bien. ¿Y cómodo? ¿Bien? ¿Todo? Sí, impecable. ¿Sos de la zona? ¿Por dónde andas? Es más, el primer ensayo que fui fue en enero, me parece. Ajá. Y ahí ya me sentí cómodo en el primer ensayo nomás. Mirá, bien. Cuando vos te sentís cómodo, la buena química, ¿viste? Sí. Y cuando volví a ensayar con ellos, ya está. Uh-huh. Salvo por las drogas. Está todo bien, no. Bueno, entonces bien. No, cómodo. Bien. Cómodo, bueno, no. ¿Y el resto cómo recibe al nuevo? ¿Hubo bautismo? Se me ocurrió. ¿Hubo algún bautismo para el nuevo o no? Podríamos empezar. Háblenme cerca, arríbense a los micrófonos. Podríamos empezar hoy con el bautismo. Claro. ¿No? Bueno, bautismo. No, yo decía bautismo, eso que no sé, que lo tiran a algún lado, hacen alguna. Está bueno, no, sí, a ver, tenemos miedo que se nos vaya. Sí, queremos teñir. No, tuvimos un bautismo. Dorian Bar, que fue el primer show en vivo con él. ¿Cuántos shows lleva ya? Dos. Y el de la cervecería, tres, ¿no? Uh-huh. Tres. Le regalamos el EP autografiado. Bien. Por toda la banda. Bien. Así que bueno, fue una especie de... Sí. Falta la firma de Crisis. Sí. Ya cuando venga. Que ponga el estelar. Borrás el tecladista este y el no, pero Chris no tocó en el EP. Sí, claro. Solo yo tengo que firmar. Claro, pará. ¿Y cómo va a ser ahora en el show? ¿Cómo se van a repartir los teclados? No, ya tenemos experiencia, porque no es la primera vez que lo hacemos. Él toca con la mano derecha, vos con la izquierda. En realidad no, está todo sampleado ya, ¿no? Claro. No toca ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No. Te tengo que confesar que el resto de los muchachos, la primera vez que sucedió esto de los dos teclados, tenían como una desconfianza. Claro. Tenían miedo que el barco quede muy escorado. Opa. A babor y la cosa medio naufrague, pero en el ensayo que tuvimos previo a ese primer show quedaron bastante conformes. Uh-huh. Porque nos dividimos bastante bien el laburo. No fue una cosa de que uno seguía haciendo lo mismo y el otro tiraba cosas encima indiscriminadamente, sino que lo charlamos previamente y hubo cosas que nos repartimos y hubo cosas que se agregaron. Totalmente. Pero siempre fue a conciencia y digamos con la prioridad puesta en la canción. O sea que los dos están constantemente tocando los temas, no es que un tema uno, un tema el otro, no. No. Okay. Compartimos. Bien. Compartimos frecuencias. Claro. Nos dividimos ahí. Y bueno, se pueden dividir tonos, viste, y subir y bajar distintos instrumentos, de ya división de instrumentos y división de fragmentos de las octavas.
Bien. Entonces ahí lo entendemos que hacemos un trabajo que mejora un poquito, claro, el sonido. Claro. ¿Y el show de este día ya lo viene ensayando? ¿Cuántos temas van a hacer? ¿Todo el EP y qué más? Bueno, y los temas nuevos, uh-huh, que vamos a... Algunos te vamos a... Muy bien. A convidarle. ¿Deleitar? No sé. No sabemos. Vamos a mostrar. No sabemos, sí, todavía. No sabemos. Que después diga a la gente que nos está viendo en este momento. Hay que advertirle a la gente que cuide sus oídos, nada más. Sí, señor. Sí, señor. Hemos tenido reclamos. Bueno, vamos a ir, mientras tanto, así escuchando de a poco el EP, los cuatro temas. Arrancamos antes con Alma. Vamos con El Viaje y seguimos charlando un rato más. Dale. Ok. Entrevista en vivo. Sí, qué lindo que suena el disco, y cuéntame un poco del laburo que hablamos fuera del aire, del teclado, cómo nace todo.
Bueno, el teclado, ahí yo te contaba antes que, por ejemplo, en el tema que escuchamos recién, El Viaje, hay unas cuerdas en el primer interludio después del estribillo que, digamos, originalmente no estaba pensada y que los chicos fueron a grabar el día anterior sus partes y lo amenazamos individuales y me expresaron su inquietud y su idea de que lo volvimos a amenazar. Sería bueno que hubiera algo, una ¿no? sección de cuerdas ahí en, ocupando ese lugar. Y bueno, nada, tuve la tarea de en 24 horas tratar de brindar algo para ocupar ese espacio y bueno, por suerte es algo que realmente quedó bien. Ajá. Y digamos, después de un ida y vuelta de intentos que no fueron del todo satisfactorios, me llevaron a la versión final que es la que finalmente está en el disco. ¿Qué son unas cuerdas? ¿Metiste qué? Son unas cuerdas, no es este teclado que tengo ahora, otro teclado que tenía antes, una sección de cuerdas, nada más. Bien, ¿te inspiraste en algo en especial? ¿De dónde te salió la idea? No, escuchando la canción. ¿Y buscando en el banco de sonido? Escuchando la canción. Suena muy sinfónico. El sonido de cuerdas lo tenía, fue lo primero que decidí que tenía que era ese el sonido. Okay. Después había que buscar la melodía, las notas, y bueno, eso, viste, escuchando una eternidad de veces la sección. Bien. Y probando. De a poco hay partes que no te gustan y de a poco empiezan a aparecer pedacitos que están bien. Bien. Y así se fue armando toda la melodía. Bien, bien, lindo laburo. Aparte suena muy lindo, la bata suena, tiene otro cuerpo ahora, suena lindo todo. Va, todo el laburo está diferente a lo anterior, me parece. Sí, ¿no? Hay mucho laburo de mezcla. Le mandamos un saludito y un abrazo a Matías Papa. Matías del Papa. El Papa, la verdad, hizo un laburo, una paciencia nos tuvo con Marian ahí. Sí. Nos quedamos a vivir todos los jueves. ¿Eh? ¿Cómo nos soportó, eh? Tremendo. Y grababa y subile, ponele, posarlo a lo derecho. No, no, esto va más al frente. Esto va... Y bueno, hizo. Sé que afine la cantante, todo le pedimos. Claro. No, hizo cosas lindas. Hay mucho autotune con la cantante, ¿no? ¿Cómo? Mucho autotune con la cantante. No, ninguno. Lo que hay es posta. Ahí no hay arreglo de nada, de nadie en realidad. Eso está bueno o está malo, pero como salió. Es todo tracción a sangre, está buenísimo. Sí, sí. Sí. Bueno, hablemos un poco de la gráfica. ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Esta sombra es real o está? En realidad. Porque son ustedes, ¿no? La idea de persistir era un poco la historia de nuestra banda, porque el disco anterior, que es En Vivo en Mr. Jones, nace con la partida de uno de los chicos que tocaba la batería en ese momento. Y Cristian se iba a vivir al sur. Al sur, sí. Entonces quisimos hacer un show homenaje para terminar el último show con él. Y vino Aldo a dar una mano, ¿no? Porque no era baterista de la banda. Claro. Y después de 4 o 5 ensayos, tocamos en Mr. John, grabamos las pistas, quedó aceptable. Y se hizo el primer disco en vivo. Y después de 12 años se hace el EP. Sí. Y ya en ese momento, cuando grabamos el EP, ya sabíamos que Aldo no iba a poder continuar. Tenía algunos temas de distancia, de tiempos, que, bueno, X. Y dijimos, bueno, esto es persistir, porque a pesar de todo, siempre seguimos adelante. Ahí. Y esa foto es de un show en el teatro, y bueno, está tuneada como para que parezca una sombra, pero la idea de la imagen general es del AU. Ah, mira cómo. Una primera idea de desierto con una flor que nos criticaron todos. Sí, era medio no sabíamos qué hacer con la flor, dónde guardarla. ¿Dónde poníamos la flor? ¿Pero por qué te la criticaron? A los dos nos criticaban la flor, pero igual persistimos. Pero la idea está genial, una flor que nace en el desierto. O sea, era la idea inicial, se lo tiré a Ale. Mutó, había un arbolito en un momento. Sí, de todo. El arbolito, el laburo de gráfica, sí. Se fueron cambiando las flores también. La gráfica la trabajó Ailén, que es la hija de Ale, a quien le mandamos un beso, un abrazo, que siempre está ahí firme ayudándonos a la banda. Así que, bueno, nada, lo que fue el diseño en sí lo hizo ella. Más allá de que la idea quizás surgió de nosotros, el diseño lo armó ella. Muy bien, aparte lindo material, digo, el cartoncito, ¿no? Duro, así, lindo. Está bueno.
¿Alguien más que falte nombrar del todo el laburo que hicieron? La parte técnica, sonido, gráfica, ¿quedó algún nombre colgando? Para ya de paso digo que quede el agradecimiento. No, Pablito Retamoso, que no está presente hoy, que sigue siendo el bajista original. Sí, señor. Que de aquella época quedamos tres. Sí, socio fundador. Lauri, Pabli y el zángano que habla acá. Los tres originales. Y luego Mati, porque de esa época después viene Mati, después se suma Marian. Claro. Y ya parece que hace mucho tiempo que está con nosotros, pero no hace tanto. Y que Chris, si bien no es, no toca en el CD, claro, está porque es el autor de uno de los temas. Ah, Genesis. Claro, leí acá, claro, tenés razón. Sí. Claro. ¿Ese cómo fue compuesto a la distancia? A la distancia. Eso es gracias al Nuendo. Eso fue, Chris me mandó la base, yo le hice la letra, se la pasaron a los chicos y empezaron a armar pero el tema. En realidad, yo se lo conté a Chris, así que no voy a revelar ningún secreto que no lo haya compartido con el autor. Ajá. Cuando me manda la base, yo digo, ¿qué carajo hago acá? Porque no podía entender, primero la estructura nunca la entendí. Claro. Metí solo de 400 horas hasta que me dijo, bueno, acá está la estrofa, acá va el estribillo. Y después empezó a cobrar identidad el tema. Empezó a hacerse más como más rockero el tema, empezó a guardar encontrar su forma. Lugar. Y bueno, y la verdad que a mí me encanta ese tema, es un tema muy lindo. Las letras básicamente son tuyas, ¿no? Así es. ¿Qué te inspira? ¿Qué cosas de la vida te disparan una idea? ¿Cómo es tu momento compositivo? Es el click. El momento, me pasan un tema, a ver, puede que ya tenga algo escrito, como puede pasar también que me pasen una base y en base a la base, valga la redundancia. Sí. Surja alguna idea, pero no es ni de una vivencia personal ni nada, no tiene nada que ver con eso. O sea, simplemente se me ocurre alguna idea y empiezo como a desmenuzarla, a ver qué es lo que puedo, a tratar de seguir una línea, quizá de una frase, empiezo a seguir una línea y armo el tema completo. ¿Y cuánto tiempo te puede llevar? ¿El que te salió más rápido? Una letra. No sé, en 10 minutos lo puedo hacer. Tema que estamos escuchando este tema que estamos escuchando de fondo, lo escribí literalmente en 15 minutos antes de ir a un ensayo. Ah, bueno. 15 minutos antes de cuando recién arrancamos, Rompe la Rutina fue un tema que hice en eso, 15 minutos sentada en el sillón de casa, 15 minutos antes de salir al ensayo que ensayábamos en la esquina de casa. Estabas ahí, se te vino la idea y empezaste a desarrollar. Y llevé la letra, así fue. Mirá que, che, grosa. Aparte, Laura tiene una batería ahí de letras encanutadas en el celular, por ahí en lugares. Así que uno por ahí le tira alguna melodía, alguna musiquita, qué sé yo, y enseguida ya te tira algo, te la devuelve el toque. Algún tema dice, tengo algo con eso, espera. Sí, ha pasado. Ahí podés pedirle para la cortina musical. Totalmente. O sea, ¿tenés algún jingle de radio por ahí dando vuelta? Hice uno en algún momento hace un par de años. Ajá. Sí, para una radio de un amigo. Ah, bueno. ¿Qué día tiraste? Me pasaron la letra. No, en ese momento yo solamente la canté. Okay. ¿Y el que más tiempo te llevó? ¿Tenés una idea? Poner este me llevó de a tiempo, de a poquito, no sé, un mes tarde, qué sé yo, invento. No, la verdad que no me acuerdo. Y no, tanto no. No, tanto no. O sea, son como muy. Soy ansiosa. Son muy, muy prolífica, digo. Sí. ¿No? Muy que. ¿Cuántos temas tenés ahí en lo que archivos o en tu casa sin terminar o terminados? Porque capaz que tengo una estrofa de uno, o sea, un pedacito de uno, otro pedacito del otro. Claro, quizás me pasan una música y agarré un pedacito y lo continúo. Claro. Tengo así como muchas ideas. Okay. Pero desde siempre escribí, escribí. Bien. No para cantarlos, pero escribía de chiquita, era la típica Susanita que escribía los poemas, ¿viste? Esas cosas. Claro. Después cuando canté folclore no escribí nada para el folclore, no escribí nada, y cuando salió Jimmy ahí arrancó. Y ahora escribir para Jimmy es un laburo diferente de lo que venías antes previo a Jimmy. Digo, ¿lo encarás de otra manera? Porque es para una banda. Desde la temática hasta la estructura, todo. Bien. Todo, desde las rimas, el tema del verso, el fraseo y demás, todo eso sí, es diferente. Claro, obvio, sí. La gente se andaba ahí comunicando por el Facebook, hay un par de saludos. Hay una chica, Gaby, la paisa. Dice, conocida esa, ¿no? Creo que sí. Aguante Jimmy, saludos para todos, dice. Bueno, un beso. Le mandamos un beso. Creo que también la conocen, Mariana Arancibia, le suena. Dice, cariños para todos, buen programa. Grande, Mariana, y saludo a Pequio. Bueno, está Anita Gambino, que puso un dibujito con un señor aplaudiendo, así. Y Laura Raimondi dice, ya estamos, hace 30 minutos.
Cuando estuvimos. Sí, sí, muy bien. Después está Patricio Shanley, un colega, otro amigo que hace radio. Eva Ávila, que tenía un programa en esta radio. Está la gente de Barracuda FM. Esto es la gente de Uruguay. Quiero avisar que a partir de este fin de semana, además de las repeticiones habituales, nos empiezan a pasar el domingo a las 8 de la noche en La Floresta, Canelones, Uruguay. ¿Qué tal? Saludos a los hermanos uruguayos. Y además estamos, de paso saludamos y repetimos, esperá que voy a tirar la data exacta para repetir ya que estamos, tiramos el chivo de todo. Bueno, te decía, los domingos a las 8 de la noche en Barracudo FM, en La Floresta, Canelones, Uruguay. Los domingos también, pero a las 10 de la noche en San Clemente del Tuyú. Epa. Toda mi infancia. Aguante la costa. Omradio.com.ar, la radio de San Clemente, domingos a las 10 de la noche. El martes que viene en Quilmes, en la Don Pedro Rock. Y ahora estamos en vivo, además del túnel 57 y además de la aplicación para el celular TuneIn, en artemaxradio.com.ar, la radio de Cristian Cetrari. ¿Y qué más? Ah, bueno, y yo lo repito acá, el programa del viernes a las 12 del mediodía, el lunes a las 9 de la mañana. O sea, tenés todos los horarios para escucharlo y después va todo a Mixcloud, así que... No hay excusas. No hay excusas, si no lo escuchaste es porque realmente sos un tipo jodido. Quiero decir, a vos, eso es para vos. Bueno, yo siempre le pregunto, a ustedes habré preguntado 20 veces, bueno, a los originals, a los que fueron pasando por acá, de música que escuchan, porque me gusta conocer de qué escuchan el músico invitado, discos, etcétera. ¿Quién quiere empezar? Laura. ¿Qué escucho? ¿Qué venís a escuchar? ¿Cómo escuchás música primero? ¿Sos, sos una chica Spotify? O sí, sí, tenés tus discos, ¿tenés tus discos, CDs, no, vinilo o algo? Poco. La verdad que últimamente poco de lo que es el pendrive en el auto. Ajá. Muy poco. Radio y nada, que gire, digamos, okay. La radio. No, y en Spotify lo mismo. A ver, a veces pongo algo... O, no sé, escuché un tema de alguien que uh-huh. me gustó y ya lo pongo en Spotify que suene, no sé, vengo escuchando Airbag, por ajá, ejemplo. Sí. No tengo una preferencia, últimamente estoy escuchando un poquito de todo. Ajá, y bueno, pero algún título que te acuerdes o una banda, como para referencia de qué venís escuchando últimamente. Jimmy Later, sí, claro. Sí, sí, hoy vine escuchando el CD de Jimmy. Obviamente todos lo tienen cargado en los celulares el disco, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. No me duden. Bueno, pasamos al señor. MP3. Mezclado. Ok. No me digas MP3 con el Winamp, que nos quedamos en la prehistoria, no, en la computadora. No. MP3 y tiene mezclado de todo, rock. Tirame 4 o 5 nombres de bandas que viniste escuchando últimamente. Poison, Motley. Ah, todo seguiste, sí, con los 90. Bravo. Viene Kiss el año que viene. Sí, mañana compramos la entrada. ¿Tenés idea cuánto estaba? Yo no me fijé. 5 lucas la que voy a comprar. Me estás jodiendo. Bueno. Jimmy Later es más barato, Mr. Jones. Sí, pasa que voy con mi hijo que tiene 15 años, es la primera vez que lo ve y la última. Claro, sí. Entonces hay que sentarlo y bueno, sí. Esa es la idea. Sí, justo un amigo hoy, cuando yo posteé la noticia, me puso, no sé qué, vamos. Vamos, charlas me pone. Yo le digo, tercer, tengo que ver cuándo sale. 5 lucas. Ahora te digo, no voy a una mierda. Es más, y otro, mira, escribió un compañero mío del secundario, Charlie Amendolara, me pone. No sé si se acuerdan que en los 80 y algo iba a venir Kiss a la cancha de Boca y se suspendió. 83. Mirá cómo sabe la data. Yo no me acuerdo. Soy fanático de Kiss. Claro, 83. Yo tenía la entrada. Me lo hizo recordar este amigo. Sí, yo ya me había olvidado. No se iba a hacer, era una tramoya rara. Claro. Pero nunca vinieron acá. Y nunca devolvieron la plata. Llegaron a Brasil y de Brasil volvieron para allá. Sí. Se me pone mi amigo, a ver dónde la está. Bueno, en algún lado estaba. Me puso. Bueno. Sí, no. ¿Te acordás que no íbamos a ir y nos cagaron? Vamos ahora, me pone. También te digo, Charlie. No era las mejores épocas de Kiss. Era 83, era genial. Era heavy. Si, ¿vos cuántos años tenías en el 83? ¿Habías nacido en el 83? No. 8 años. Yo era mucho más grande que vos. Yo estaba terminando el secundario en el 83. Yo soy mayor, señores. Yo de los 5 años que escucho Kiss. Y yo no me acuerdo, pero yo era los primeros discos, yo era así, disco. La película de Kiss contra los fantasmas, ¿te acordás? Sí, la tengo. Bueno, ¿cuántas veces? Bueno, yo fui, no creo que al cine habré ido como 6 veces a verla. Sí, la ves hoy. Una sola vez, sí. La ves hoy y decís, es una porquería. Claro, pero para el momento estaba buena. Claro, es una película de época. ¿Alguien la conoce de Kiss contra los fantasmas? No. Era Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Era ellos peleaban con robots. Claro, había ellos iban a tocar en un parque de diversiones tipo Ponele Tal Park, por decir así, y había el loco que arreglaba los juegos, era un loco que hizo los 4 robots, los 4 Kiss malos, eran ellos mismos, pero que se hacían los malos y rompían todo.
Era ridículo, lo ves hoy y decís... Es cine catástrofe. ¡Es retrucho! Sí, pero estuvo, mucha gente. Sí, o sea que bien, fanático de Kiss entonces. Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno, y otra cosa que sea así, fanático como Kiss de chiquito. ¿Otra banda? No, ¿de chiquito de Kiss? Sí, Kiss, siempre. Sí, o sea, no es, a la hora de tocar la batería no es un referente. Claro. Es algo que yo escuché de chiquito y ahí quedó y sigue hoy en día. Pero el ídolo de batería de Kiss es Peter, Chris, el gato. Sí, no es mi caso, sí. Ah, okay. A mi hijo sí. A mi hijo le encanta Peter Bien. Chris, pero no, a mi caso no porque tampoco tengo el estilo de él. Claro, claro. Okay. Vengo más de otro palo. Y de la música, por decirle, moderna, contemporánea de hoy día, ¿algo que te guste? Afuera del rock. El jazz. Jim Krupa. Apa, bueno, también. Estás nombrando tipos que no tocaban nada en la batería. No, Jim Krupa. Claro, Jim Krupa, sí. Un animal. Louis Belson, Buddy Rich. Sí. Muy bien. Baterista de jazz. Qué culto que era Leito. Al final sabía de jazz, es culto. Claro. Sí. No toco jazz, sí. Pero sí, me gusta. Me siento el mate y jazz. Sí. ¿Cómo se llama el que hacía Stratus? Se me fue un batero. Tengo un par de CD, ya en el chat grande no me acuerdo. Pero para bueno. Mí son esos tres, es sí. Jim Krupa, okay. Buddy Rich y sí. Louis Belson. Sí. Después está el resto, pero Jim Krupa es el top capo. Del okay. Jazz. Okay. Está bien, bueno, ahora le toca el turno al señor Alejandro. ¿Qué venís escuchando últimamente y cómo escuchás música? Por ahí no cambio tanto, pero por ahí un poco de Joe Bonamassa, Gotthard, Greta Van Fleet, que nos fuimos a ver al teatro con Pablito. Bien. En el Rex, una banda muy linda, sí. Hace muy, es muy recordar a Zeppelin, ¿no? Sí. Pero gente muy joven, sí. La verdad muy talentosa. Sí, señor. Después por ahí escucho Joe Bonamassa, que es un blues un poco más moderno, articula un poquito con hard rock. Sí. Pero bueno, después de todo, no tengo así algo especial. Si es buena música, me gusta. Y de las bandas locales, digo, argentinas, emergentes, alguna cosa que vengan escuchando. Bueno, por ahí Divididos, Airbag, modernas de ahora, sí. Airbag me gusta. Ajá. Tiene así una onda media Guns N' Roses. Sí. Y eso que Airbag vienen hace cuántos años, hace mucho. ¿Viste? Pero son sí. Chicos jóvenes. Recién ahora están como. Que han venido remando hace sí. Mucho y la verdad que para mí me gusta, tienen muy buen estilo, son muy buenos músicos. Sí. Bien, bueno, pasemos al señor de la armónica. Matías. Sí. En mi caso, un poco Spotify. Ajá. Variado. Estoy en esta etapa estoy en música española. Opa. Fito y Fittipaldis. Fito and the Fittipaldis, sí, señor, sí. Muy buena banda, sí. Mirá vos. Nací. Cosas que vas descubriendo después con el tiempo, sí. Que decís, che, pará. ¿Pero de todo de España venís escuchando? ¿O? Sí, me gusta Extremo Duro. Ajá. Y un par más, pero bueno. Sí. ¿Bumburi te gusta? No conozco. ¿No conoces a Enrique Bumburi? No, mira. ¿El cantante de Horas del Silencio? Horas del Silencio. Ah, Horas del Silencio, sí, pero sí. No tengo el nombre de ella. Ah, pero como solista, digo, ¿no? Como solista. Claro, no. Sirve, sí, pero sí. Prefiero más pesado de, okay. De Extremo. ¿Te acuerdas de Barón Rojo? Barón Rojo, Barón sí. Rojo. Eso sí conozco. Jarabe de Palo, una banda. Jarabe de Palo, también. Bueno, también. Sí, escuchado. Me acuerdo de Barón Rojo que los vi en el Estadio Obras en el. Bueno. 80. ¿Vos qué te acordás toda la fecha? Sí, no, ¿83? No, pero, por ahí. Bueno, pero no tocó hace. No mucho. Hace 3 años volvió a tocar. Sí, sí, no, siguen tocando. Hace como 30 y pico de años están tocando. Y la publicidad de ahí es que. Hay que laburar ahora, no se venden más discos. Claro, es que hay que laburar. Hay que salir a tocar ahora, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, y. Nacional, ¿qué te puedo decir? Estoy un poco como Ale. Estoy con Divididos. Clásico Divido de las Pelotas. Claro, o sea, clásico. ¿Bandas nuevas? Nada. Bandas nuevas, estoy muy reacio. Muy. Okay. O sea, no te puedo decir que no me gustan, pero. No encuentro todavía, no me da fin, no me llega. Bueno, una banda que siempre te nombro acá, pobre. Le mandamos saludos. Watchmen. Espectacular. Sí. Ah, tenés razón. Espectacular. Sí. Primer mundo. Están acá, son argento y a veces laburan para público poco. Ajá. Pero unos artistas del carajo. Bien. Tremendo músico. El cantante, nunca escuché los agudos. De la ser. Guitarra, una estrato que es filosa de agudo. Sí. Cantaba y la mataba la guitarra. De verdad, aposta. Bueno. Pero es tremendo lo bueno que hacen los cortes, los temas. Muy, muy recomendable. Bien. Bueno, y por último nos queda. Aquí el teclado. El teclado, sí, señor. Bueno, mirá, yo a mí lo que me rige como
ahí arriba está The Beatles. Liverpool. Muy bien. Liverpool Bar. Sí. Estoy muy manija con Chris también. Sí. Estamos muy manija con el 50 aniversario de Abbey Road. Abbey Road, sí, señor. Así que estamos consumiendo eso que está fresquito, fresquito. Sí. Constantemente. Pero siguen encontrando cosas, es increíble. Sí, siempre salen cosas que, sí. que se van guardando. Qué negoción que para ese, futuras obvio. Ventas. Ya sí, nadie lo puede negar, andás a ver si son de hace 50 años por ahí. Totalmente. Sí. Y bueno, y digamos, de ahí digamos nace el resto de las influencias que puede ser Queen, Pink Floyd, bien. Rolling Stones, Stevie Wonder. Bien. Un poco de Prince. Muy bien ahí. Así que ahí estamos. Bandas nacionales, bueno, Soda Stereo. Bien. Y más actual, Babasónicos. Bien. Que no es una novedad, claro. Digamos. No es la nueva. Lo que sí. viene nuevo, pero es. Es contemporáneo. Es contemporáneo. Sí. A mí, como lo Yuchu que, también. Muy Yuchu. Buena banda, me encanta también. Sí. Muy profesional. A mí, como que de las bandas hay un sonido nuevo. Que no me termina ¿no? De seducir. Viene por el lado del trap y esas cosas que no me. Bueno, no. Eso es algo que hay que acostumbrarse. No, yo te voy a contradecir. No hay que acostumbrarse. Definitivamente no hay que acostumbrarse. No, sino, o sea, está bien. A alguien le gusta, a otro sí. No hay música buena o mala. Bárbaro. Pero a mí no. No, tal cual. Es más, yo escucho. Compará los cuatro fabulosos. Que, bueno. Y no hay mucha similitud. Sí. Micrófono. Ahí estamos. Perdón, hablame de Nacional ahora que estamos hablando de cámaras, como se dice. Sí. Desde el micrófono, Free Anguila es una banda nacional argentina. ¿Cómo se llama? Free Anguila. Free Anguila. Es de este. No es la banda de Dani. De Dani, sí. Un poco de jazz. Sí. Se puede llegar a decir. Bien. Muy linda, la verdad bien. Que lo recomiendo. Ustedes porque no conocen Huevo. ¿Conocen Huevo? Sí. En la banda de mi sobrino. Oiga. Está el hijo de Baglietto ahí, ¿no? El que canta es el hijo de Baglietto. Claro. El batero. ¿Y tu sobrino? El guitarrista es mi sobrino. El bajista es el sobrino del pelado CQC. Ah, bueno. Sí, son el, todos así chiquitos. Y el baterista son amigos, es el hijo es de. El Dream Team. Es el hijo de Sergio Sainz y el bajista no, Rosarino. Es tremendo, los pendejos lo ven. No, lo escuché. Tremendo. Vamos sacaron el tercer disco. Lo presentaron en Vortex hace poquito. Mira. No saben discos. Moverse en los medios. Es que no, es que, bueno, la mamá del cantante, o sea, que es la ex de Baglietto, Jorge Largañarás, prensa súper importante, conocidísima hace años. Pero no, igual son muy buenos los pibes. Son muy buenos. Vale, tienen un par de proyectos, o sea, mi sobrino, bueno, el guitarrista y el batero, tienen otro proyecto que es Román, que es medio jazz. Está muy bueno. Y mi sobrino toca aparte en la Fernández 4, que es una banda de jazz, creo que ganó un carril el año pasado. O sea, es un pequeño animal. Hemos criado un animal. Qué bueno. Un animalito. Bueno, vamos a hablar en un ratito, después de que hagan la parte en vivo, vamos a hablar de nuevo, repetir lo de la fecha y lo que se viene después de la fecha, o que tienen ganas de que pase. Pero vamos a poner el tema número 3 del disco, ¿les parece? Sin mirar atrás. Así se reacomodan en sus lugares, y le mandamos los tres en vivo así de una. Hacemos una pequeña previsita y largan, dale. Perfecto. Vamos con Sin Mirar Atrás. ¿Quién me dice algo de la autora? ¿Me dice algo de Sin Mirar Atrás? Al Frente Mal. Para mí es un tema, es uno de los temas que más me gusta. Ajá. Es un tema que va bien al frente, que tiene power, pero también tiene, no sé. Cuando recién lo arrancamos, empecé a encontrarle yo una beta medio españolesca que le habíamos metido con Ale en algunas partes. Para mí es un temón. ¿Hicieron algún video, algún tema corte de difusión? Sí, Alma. Okay. Es el tema de difusión oficial del video. O sea que el próximo, puede que sea este que vamos a escuchar ahora, el próximo corte. ¿Por qué no? ¿Es el que más te gusta? A mí, pero bueno, le tiene que gustar a toda la pero, banda. Pero decirle, me la rebanco, si no los denuncio y listo. Vamos para Frenchy. ¿Eh? Eso hace todos los viernes en el ensayo. Claro, los ¿no? Los tengo cagando todo el tiempo, perdonen. Después vamos a hablar, después cuando volvamos, como que yo voy a tocar, cuando vuelvan de la serie en vivo, vamos a preguntarle cosas de los ensayos, como quién es el más impuntual, quién es el que más responsable. ¿Alguien cocina? ¿Alguien ¿Qué hace? Me miran? ¿No? Se hizo cargo solo.
La gente está mirando. La tenemos cámaras acá. Están mirando, no pueden hacer ningún gesto atrás del otro porque. No pasa nada. Yo me hago cargo del impunto ese de la banda. Ok, Mati, bien. Bueno, ya, la posta de Fede. Ya vamos a hablar de todo un poquito. Digo, se me ocurrió ahora para darle un toque de color al final de la charla. Vamos con Sin Mirar Atrás y se viene Jimmy Later en vivo. Túnel 57. Presentación especial. Ahí estamos de vuelta al aire esta noche, ahora con Jimmy Later. Ya la gente los está viendo ahí en el video, todos reacomodados. Tenemos un plano, mira, quedó de casualidad un plano re lindo allá con el teclado, con la cámara de acá arriba. Muy bien ahí, muy lindo todo. Bueno, vamos a ir haciendo como una especie de mini pruebita y vamos a ir largando, ¿les parece?
Bueno, vos andás contándonos que tenés la voz ahí al frente. Bueno. ¿Qué nos van a ir regalando en vivo esta noche? Bueno, vamos a hacer tres temas muy nuevos, bien. Como dijo Ale hace un ratito. Vamos uh-huh. a arrancar con Cerrando Puertas. Bien. Después seguimos con Arco Iris. Uh-huh. Y terminamos con Loca. Dale, Loca. Bien arriba. Loca. Bien arriba. ¿Dedicado a quién, Loca? No, no, no a nadie, no, nadie. Yo no dije nada, yo pregunté, pero una duda. Tengo que decir la verdad. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir, porque como, después como, se me pone colorada en como casa. Como buena poleta. Ah, bueno. Los chicos de mayo. Ya se me puso. Los chicos del 25 de mayo. Los chicos. Ah, dedicada a los chicos del Club 25 de mayo. Pero ya dijiste después, no sé qué, en casa ya dijiste. Y si no, me mandé al frente sola. O sea, vos lo venías así pateando, pero lo dijiste. No, no, ya está, ya lo mandé. Un beso, Gaby. Bueno. Para frente, para vos, Gaby, no, el último. Un beso, Gaby. Bueno, vino una vez sola a acompañarte al programa. ¿Una sola vez? Una sola me vez. Me parece vino. Que, no hizo sé si alguna que otra más. Hizo un. Sí. No, percusión en este no, programa, no, en otro programa hizo percusión. Ah, ves, a otro programa vas a hacer percusión. Acá sí. No. Pero loca. Acá tenemos un baterista. Loca, perdón. Baterista percusionista. Un beso, Gaby. Los escuchamos, muchachos. Muchachos y muchachas. O muchaches. ¿Cómo le? Muchaches. Bueno, muchaches. En los suburbios de mi alma habitaba esta canción, hoy vuela como una hoja al viento. Libre como el mismo sol, voy a encontrar el rumbo perdida en esta gran ciudad y yo voy a cerrar las puertas dejando atrás tanta oscuridad.
bien, vamos. Gracias todavía. Gracias, hinchada. Bien, che, aparte, ¿tenés problema con el auricular? Sí, me fallando. Lo terminé sacando. No, porque ahora alguien me ha roto un auricular en este programa de la gente que estaba antes. vamos a pasar facturas después. ¿Estás cantando? ¿Estás más potente? ¿O soy yo? ¿Yo? ¿Sí? No sé. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos con el siguiente, número 2. Vamos con Arcoíris. Así pensaba en respirar. Mi cuerpo me pedía gritos, no pares hasta el final. Si cada noche no era noche, cada día se fumó. Desafiar creyendo en mí y en nadie más. Pero la locura apareció y derribó todo alrededor. Es el capítulo negro que no puedo describir. Presente sin futuro, sin sentido. Thank you.
Digo, con el último tema de la noche. Vamos con el último tema de la noche. Buenísimo. Ahora, la loca sos vos. Totalmente. Está muy buena. Te está muy buena la letra. Les pido que se vayan reacomodando como estaban antes, tranquilamente, despacito, mientras seguimos charlando. Está buenísima la letra. Aparte de la... No sé, a mí la cadencia del tema en este formato acústico me hizo acordar algo. No sé si a ustedes les va a pasar lo mismo. Algo como en vivo, algunos temas de Depeche Mode. Personal Jesus. Sí, hay otros temas en vivo. Tiene ese riff de guitarra que mete este muchacho que no se me sale el nombre ahora. Martin Gore. Martin Gore, gracias. Suerte que viene con el apuntador porque hoy estoy con la neurona. Pero. Todo pago en la misma. Che, muy bueno. Aparte la letra, vos estás la loca, está bueno. Pero está buena la vuelta. Para vos, loca. No es que la loca. Es un auténtico tema. Es volverse loca de amor, está buenísimo. Y además tardó 10 minutos, como dice ella. Sí, yo creo que este fue menos. Este fue menos, porque teniendo ahí en casa todo, quiero decir, ¿no? No hubo demasiado que pensar. Claro, bien ahí. Y bueno, y así como estos tres terminaditos que hicieron hoy, ¿cuántos más hay terminados que no conocemos? Y Blues de Otoño. Uh-huh. Laberinto. ¿De los nuevos? Sí, creo que eso, ¿no? Uh-huh. ¿Eh?
reversionamos algunas. Sí, tenemos temas, reivindicamos nuevamente una nueva versión de Pateando Tablero. Con una idea del amigo. Claro, ves, desde que entró el revolucionario. Y el talento del teclado. Sí, aparte en este laburo recién también hay unas chapitas re lindas. Con la armónica que va muy, muy bien. Sí, sí. Muy Purple quedó la intro. Muy bien. Sí, es una intro muy, muy Purple, setentosa. Bien. Después cambia totalmente el tema. Sí. Es como que no entiende mucho la gente qué va a pasar y explota. Está bueno. Bien ahí. ¿Cómo estás vibrando vos? Digo, porque, bueno, ustedes que son los originals, ¿no? Esta nueva formación, digo, con el transcurso del tiempo de las otras, ¿no? ¿Era lo que estaban buscando o se dio naturalmente o era...? ¿Querían llegar a algo así en algún momento? Creo que sí, a ver, por eso te decía, de los últimos 2 años para acá es como que hay un cambio permanente, inclusive en la manera de componer. Claro. Los temas no son ni parecidos ni en las melodías, ni en los arreglos, ni en las intenciones. Y también aprendí un poco a tocar mejor, que no es poco, porque la verdad es que al principio uno tiene muchas ideas, muchas ganas, pero bueno, el instrumento te detiene, ¿no? Sí. Claro. O los arreglos, o el ensamble, lo que fuera. Pero bueno, ahora sí es como que estamos bastante más entusiasmados porque es como más directo todo. Y bueno, ya teniéndolo a Leo también, que ya tomó todo el tiempo para que él también le vuelque su propia impronta y nosotros también nos integremos a eso, porque es una ida y vuelta, ¿no? Y creo que justo ahora estamos a punto caramelo para empezar ya a rodar y traer material nuevo, que creo que ya hay varias cositas también por ahí en el horno. Ya imagino que el año que viene ya con ganas de grabar algo nuevo, ¿no? El 2020 se viene con disco nuevo. Ojalá que así sea. Todo tiene mucho trabajo, pero tenemos mucho material todavía por mezclar. Del último teatro está todo el show en vivo, en HD, como multipista. Esperemos empezar, que terminemos el año con ese material para no acumular gigas ahí tirados, pero la verdad que hay un lindo material para armar y bueno, y difundirlo, ¿no? Bueno, repitan lo del 10, hora, lugar. Bueno, el 10 de octubre es el jueves próximo. La semana que viene. Vamos a estar en Mr. Jones a las 22. A las 22. 21:30. Sí, sí. A las 21:30 con la presencia de Chris desde Ushuaia. Y tenemos también... Más anuncios. Hay más anuncios, sí, ¿no? Sí, sí, tenemos para... Bueno, no sé. Sí. Yo particularmente, para mí es algo que estaba esperando hace mucho, 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 es poder participar de bandas de mi barrio. ¡Ah, qué bueno! ¿Cuándo? El sábado 12 de octubre vamos a estar en el acá río. Acá en el río. Sí, ¡ah, qué buena esa! Sí, nos tiran al río a nadar un poquito, si sobrevivimos nos dejan ahí tocar. No, ahí pasamos, claro. El que sale vivo, claro. La verdad es que es una experiencia que estamos esperando hace mucho. ¿Y que por qué tardaron tanto en llamarlo? Digo, porque tampoco teníamos... A ver, tocábamos mucho mejor del material que había grabado y no habían videos. Claro. Y ahí se requería un formato de video que salió justo ahora a fin de año. ¿Cómo es? ¿Ustedes se postulan? ¿O cómo es la movida? ¿O los eligen? Mandamos el material. Pero sí hay una selección, ¿no? Es que el que se anota lo llaman. Eso, bueno, llevó su tiempo, pero nos llamaron. Hubo 2 oportunidades en las que no pudimos estar. Ah, claro. Y bueno, ahora se nos dio el 12 de octubre. Vamos a estar ahí en el río. ¿Tienen idea con qué otras bandas se van a estar ese día? Son 4 bandas. 4 bandas por fecha. Pero al margen de lo que es el certamen como competencia en sí, la verdad que la experiencia primero de tocar para la municipalidad de Vicente López, que a ver, nosotros, bueno, Ale y yo, o sea, desde siempre, bueno, Mati también es de Vicente López. Vos tenés tu origen. En Vicente López, Leito, soy no, Leito se lo un poquito más. ¿De dónde sos, Leo? San Martín. Bueno, vecino, tampoco está pero no, es de la zona también. Es vecino. Hacía mucho que estábamos esperando esta oportunidad, así que y creo que el sábado me parece que las bandas que tocan, que las tengo estudiadas, son Queen, Deep Purple, Zeppelin y Jimmy Leito. No, es más, los telonean ustedes los otros. Claro, así que bueno, esperamos que toda la gente que quiera sumarse vaya. Claro. Vayan a vernos y alentarnos. No sé si las otras están a la altura. No sabemos. Algunos no van a poder venir. Algunos de los integrantes originales de las otras bandas no van a estar disponibles. ¿Viste? Porque están muy abajo. Por obvias razones. Literal. Abajo, muy abajo. Sí. Bien. ¿Tienen idea a qué hora tocan el 12? Es entre las 3 y las 6 de la tarde. Todavía no tenemos, ya lo vamos a estar posteando en el Facebook. ¿Y cuánto tiempo les dan? Eso lo saben. Son tres temas. Pero qué canuto, que porque tendrían que dejarlo... No, bueno, media hora suficiente para nosotros. Son tres es suficiente. Temas, está muy bien. ¿Y ya eligieron? No. ¿Tienen idea? Estamos en ahí. Eso. ¿Hay votación? ¿Podemos hacer todavía una, no? Podemos hacer una votación con la gente, a ver. Votación de ustedes. Denos, por ejemplo. No, nosotros todavía no tenemos. No tenemos. Porque tenemos que revisar algunas cositas. No sabemos si contamos con tecladista o no para la oportunidad. Entonces, es eso también
Pero loco, tienen dos tecladistas, no pueden poner. No sé, huyen. Pará, y estamos los dos en la ciudad. Huyen, o uno en la ciudad y otro por cerca. Pero no bueno, sabemos. no sabemos, vamos a tener alguno. Déjamelo programado, yo le doy play. Después yo. Dejámoslo programado como hacés vos siempre. Sí. Sample. Claro. O sea que sin teclado, qué lástima. No sabemos. Se está haciendo rogar el señor, pero digo, estamos ¿de qué depende? Viendo si averiguamos. ¿Cuánto hace falta? Estoy el cachet, viste. Por eso, ¿cuánto hace falta? El sachet de leche, sí. Tenemos 0, 1, 2 y 3. El sachet de leche. O 0, o 0. Claro, no sabemos. Bueno, pero si es cuestión de plata... Arreglamos. A mí no me pregunten. Exacto. Pregúntenle a otro. No cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Sí, sí, sí. Ya vamos a arreglar mucho más adelante, en 5 años. Ya vamos a arreglar. Bueno, yo creería que Loca tendría que estar porque es un, para mí es un... Tiene olor de jitazo. Bueno. Me gustó porque puede tomar cada uno, lo puede apropiar, está buenísimo. Sí, se pueden sentir identificados, sí. La audiencia. Las chicas, claro. Hay varios, claro, que califican ahí. Sí, hay varios. Bueno, y después del 12, bueno, de acá, tenemos, fin de año. ¿Qué no, pasa? Tenemos algo más, una fecha muy muy linda para nosotros, tenemos bastante expectativa, que es el 2 de noviembre, si no me equivoco, uh-huh, en el Teatro Monteviejo, en Abasto. Bien, bien ahí. Que vamos a estar tocando con la banda de Aldito, que es una banda de covers. Uh-huh. Ajá. Muy bueno, Deluxe. Deluxe. Exacto. Y bueno, y ahí sí tendremos un repertorio bastante amplio, parecido, uh-huh, al de Mr. John, tal vez, uh-huh, o más grande, no sé. Veremos, uh-huh, ahí qué onda. ¿Y algo más después? ¿Todavía no están en veremos? Sí, hay alguna fechita en Morón, ¿no? Manabar, posiblemente. Todavía no tenemos el día, pero sí. Y alguna posibilidad de ir a Mercedes en la curva. La curva. Y en Jack Flash, que tenemos que llamar. Ah, bien, ya. Llame ya, Mati. Y quizá Antares. No, estamos en fecha, ya lo tenemos que llamar. ¿Quién se colgó y no llamó a Jack Flash? Nos olvidamos, no, acá no, los no, dos. No, ahora, ya estamos recién. O sea que tienen bastante, o sea. Sí. Bien. Es que vino acá el batero, nos dio una rosca y dijo, muchacho, a tocar. Y es el rock de los 90. Despierten. No, pero por eso dije que era un muy buen aporte. Bien. Bueno, algo que quieran contar. Que yo no les haya preguntado, que tenga ganas que quede registrado porque queda en vivo en el video, en el audio, alguna data, alguna cosa. Ah, no, pará, no. Yo dije antes que vamos a hablar de los ensayos. No, me querían hacer olvidar ustedes, vaya y me han olvidado. Contar intimidades de los ensayos. Claro, no, por ejemplo, ¿quién es el que está siempre antes del horario? ¿Quién es el más puntual, el más responsable? El más tempranero es el nuevo. Señor Leo. El okay. Y claro, creo que vive en la sala en realidad. Sí. Llegué a saber que yo ya está hace 3 horas. Y ya está. Tengo mucho para armar. Acá vos tenés que armar toda la batería, claro. Sí. Tiene razón. Bueno, ¿quién llega último siempre? No, pará, no le tienen toda la responsabilidad al señor. Hay un señor que viernes por medio llega muy tarde. Viernes por medio. Muy bien, Mati. Hice justicia porque del fútbol. Siempre se busca el chivo expiatorio y eso no puede ser. Claro. El rubro de las teclas son así, ¿viste? Los teclas son así. Viernes por medio llega tarde. O sea, porque tiene otra cosa más importante que hacer. Eso no es llegar tarde. Sí, llegar tarde. Es tener otros compromisos. Arrancamos más tarde el ensayo. Ahora va a venir con que es el deportista del grupo. Que juega al fútbol cada 15 días. Estaba esperando esa pregunta. Eso es hacer deporte. Perdón, hoy Ale dejó de jugar al fútbol para estar acá. Señor. Así bien, que por señor. Más que sea el deportista del grupo. Y el miércoles que viene me vuelve a tocar dejar el fútbol porque tenemos que ensayar. Para, así que claro. Ahí vemos las diferencias. Totalmente. Atletas y no. atletas innatos de nacimiento que se no la te van a joder más, Mati, por un año. Estaba arreglado, después arreglamos. Che, ¿qué? ¿Y el 12 tenés partido? No. No, pregunta. No sé qué tengo todavía. Sí, creo que sí, tiene partido, no se sabe de qué estilo. Voy a terminar el partido. Sí, va a terminar con el corazón partido. Le van a partir la cabeza a ustedes. El lado o el otro, porque no va a poder. Sí. O sea, yo sé que termino con la cabeza partida. No sé por quién, pero termino con la cabeza partida. Ok, ¿y quién es el más estudioso? Digo, de un ensayo a otro, modifican algo, qué sé yo. ¿Quién es el más responsable en ese sentido, Ale. No hay nadie. Ale, me parece. Sí. No, por ahí soy medio hincha pelota, pero en todo. Claro. No en eso nada más. Soy así bastante. Y alguien tiene que marcar el camino, pero ¿no? Por ahí no con el resto. Conmigo mismo, ¿no? Sí. Por ahí, yo si tengo un tema que lo tengo a medio camino, ni lo muestro, porque no me gusta, hasta que veo que por lo menos pasó un poco. Sí. A veces pasa que uno cuando va componiendo te parece genial, y lo dejaste de 10 y qué porquería no va a ir para atrás. ¿Qué es esto que dices? Pero
Y pero por ahí todos vamos trabajando los arreglos, eso se hace todo en la sala, realmente. Ajá. Los arreglos nacen, se desarrollan, evolucionan y por suerte no mueren en la sala. Bien. Y también hay temas que han nacido en la sala, por ejemplo, Pateando Tablero, Alma, el blues, Rompe la Rutina. No tanto ese, un poco ahí no tanto, ¿no? Pero el otro, Tu Encierro. Tu Encierro, no sé si me olvido de algo más. Bueno, Bueno, se juntan a ensayar, arman comida, cena, asado, alguna cosa. Poco últimamente fuera del ensayo. Estamos, pero porque es difícil coordinar. Claro. Muchas veces. Tenemos algunas reuniones que hemos descubierto un lugar adecuado. Sí. Ajá. Porque podemos estacionar sin cargo, no nos jode nadie y no hay tanto ruido para poder hablar. Sí. Que es en Showcase Norte. En North Center nos solemos juntar para hacer ahí las reuniones, sí, digamos. Pero es nuevo, se es el patio comida. No es que viene, o sea, antes. No tienen que gastar nada, van ahí. No, tomamos algo, si comemos algo si quieres. Pero charlamos, ahí esta. hablamos de las cosas importantes. No está yendo mucha gente al shopping, me parece, ¿no? No. En cualquier momento no vamos a tener más lugar, creo. Si está cerrado. No quieren venir a tocar si trae gente, claro. Claro, claro. Y en el momento, si hay alguna reunión, no hay como el asador del grupo, no hay, sí, un asado. Bien. Sí. Ah, vamos todavía. Él es el asador. Podés llegar tarde la vez que quieras. Estamos juntando la cuota 2 y ya compramos la tira asado. Ahora sí. No, ahora van a cambiar todo. Después, a fin de año, cambia todo. Sí, decímelo a mí. Bueno, creo que no sé qué más preguntarles. El ensayo más desastroso en que por ahí se pusieron a hacer otras cosas y no terminaron ensayando, o alguna anécdota de ensayo. No, ya eso pasaba así al principio. Al principio. Porque usábamos muy mal el espacio tiempo para discutir cosas que no eran el lugar. Entonces, lo que sí tratamos es como una pequeña regla que tenemos que funciona, por lo menos mejor que la otra, okay, que todos los temas que hay que conversar de organización o de situaciones lo hacemos fuera de la sala. Ah, okay. Entonces lo que tratamos es que en la sala ensayemos. Aprovechar el tiempo, claro, para ensayar. Porque la verdad que cuesta mucho a todos juntarnos, sí, todos tenemos actividades y vos decís que chupetean un poquito de cerveza. Bueno, pero es parte del ensayo. Bueno. ¿No preguntaron quiénes toman cerveza, Mati? ¿Quiénes toman cerveza, claro, en el grupo? Muy bien que lo clarifiquemos. La gente lo está viendo. ¿Quién, sí, levante la mano, porque quién toma cerveza? La culpa a todos. Levante la mano los que toman cerveza. La mano. No, primero Laura tiene que levantar bien alta está la bien, mano. Está bien, chicos, me hago cargo, me hago cargo. Está bien. Después sí, Mati y Mariana están ahí cerca. Mariana a la par. Juntos Mati, a la par. Mati cada tanto sí se prende, pero yo no quiero decir, pero antes de venir a este programa estuvieron acá abajo, ¿no? Ensayando. No, acá abajo. Sí, está muy bien informado y vas bien encaminado. Sí, salvo porque el señor tomó un café, yo un cortado. ¿Hay café acá abajo? No, me tuve que ir enfrente. Hay cortadito nada más. Ok. Olvídate, le digo, con leche. ¿Qué? Café con leche con 3 media luna, le dijiste. Sí, no, bueno, listo, no hay problema. Me crucé. Claro. Ah, bueno, porque yo recibí a dos personas que me dijeron, están pagando en la esquina, y apareció Laura al rato. O sea que, y en la esquina, agua mineral, Evian no venden, sí, en la esquina. ¿Cómo no? No está permitido. Era el agua espumosa en un balde así. Que no agua, te dice, sí, anda al baño. El baño más está acá abajo. ¿Vos viste la puerta que está acá abajo en la entrada, enfrente? Esa es la parte de atrás del bar. Bueno, les tiro como dato, hay otro bar en la esquina enfrente, típico bar de barrio, es el José Ingeniero. Hace 40 años. Sí. Ay, sí, café con leche, con media luna, tostado, lo que sea. Es buenísimo. ¿Cómo nos equivocamos? Hasta parrillita. Y hay cerveza también, así que. ¿Y están abriendo otra cervecería en la otra esquina? Está lleno de cervecería. Están abriendo una nueva. Había una parrilla que no andaba nunca. Fui un día, habían dos personas. Le dije, ¿qué tenés? No, pedime lo que quieras porque lo tengo que hacer. ¿Y cuánto tarda? Ahí media hora. No, claro, como no va gente. Claro, te hace lo que quieras. Y ahora, hace un mes y pico, pum, la veo cerrada. Ahora están viendo Hormiga, una cervecería. No me voy a tirar el chivo antes de que me paguen. No. Bueno, nada, eso. El 10 entonces. 10 de octubre, sí, en Mr. Jones, 12 de octubre en El Río, en Vicente López. Muy bien. Bueno, 2 de noviembre. Teatro Monteviejo en Abasto. Bien, ahí. Igual me van a tirar. Vamos a hacer así, me van a mandar después un par de audios diciendo: hola, somos Jimmy Later y el día tal tocamos. Yo los tiro tipo chivo. Bueno, nos queda el último tema del disco. Nos queda Génesis para escuchar. Así que. Dedicado a Cristian Crea. Primero, quiero que todos se vayan despidiendo del programa, que deje su saludo a alguien, a los que quieran nombrar, y que la última seas tú, Laura, y me hagas, cuando cierres tu saludo, me hagas como de presentador oficial y digas, vamos a escuchar, así me lo voy a ir haciendo. Dale. Así que arrancamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por todo, Carlos. Un placer. Y bueno, un saludo a mi familia.
y a la gente del laburo, mi familia que me banca, que se aguanta todos los ruidos. Pues también toco la guitarra. Ah, pensé que tenías algún problemita de... No. No, se aguanta, ah, okay. Sí, okay. Sí, también. Eso. Pará, están mirando, ¿no? Sí, seguro. ¿Seguro? Decí algo que después cuando lleguen... Lo pueda chequear. Decime lo que dije. Decí algo. De los gasecitos, no sé, de los gasecitos. Bueno, ahora cuando... Si lo están después viendo... se me va a ocurrir. Pregúntenle si tiene gases. Ahí está. Por ejemplo, claro, es una buena pregunta. Claro. No, o qué tomé antes de subir a la radio. Porque te van a decir, sí, escuché esto en la nota. A ver, ¿qué dije? Ahí está. Mentira. Así que pregúntenle, si lo vieron, pregúntenle de los gases. Un gran saludo a mi familia. Un saludo a la familia, sí señor. Agradecerte nuevamente. Un placer. Por la invitación. Un saludo a mi novia, muy Cintia. Bien. También preguntale lo de los gases. Cuando lo vamos a ver que seguro está escuchando y grabando. Muy bien. Y a la familia, nuevamente, que era que banca. Muy bien, sí, sí, señor. La familia siempre, ¿no?, está aguantando porque ensayos, shows y todo eso. Exactamente. Tiene que estar ahí haciendo el aguante. Y todo el día, me imagino, vos en tu casa. Y ese es un tema. Sí. El tema de los vientos. Sí, ¿no? Hay horarios. Sobre todo si hay gasecitos. ¿Ves que son dos? Si hay gasecitos, es un... Uno tiene ruido y otro tiene viento. O sea, sí, bueno, es problema. Lo que hay. Hay un problema de gases encima. Bueno. Sí, él hace afilador. Claro. Está bueno, el día de mañana tenés laburo. Salís a la calle. Ya lo sabe el vecino. Perdón, el Carlos, vecino no sabe, sale a la puerta y dice: no está. Esta es la parte que se cortaba de la entrevista. No, no, ¿cierto? Está. Ups, estamos hasta en vivo. Aire, ups, estamos en vivo. ¿Qué va a ser? Bueno, todo esto va a quedar. Ale. Bueno, para cambiar un poquito el saludo, para saludar a la audiencia de Túnel 57, obvio, que nos escuchan en Canelones, Uruguay. En Canelones, por rico, hasta ahora. No sé si son de verdura o de jamón y queso, pero... Depende que sea. Perfecto. En Canelones, la costa, ¿en dónde? San Clemente del Tuyo. Perfecto. En Quilmes. ¿Y el domingo que vamos a qué hora? El domingo a las 10 de la noche. Como te di el pie. Contratalo. Muchas gracias. Pasar el micrófono. Bueno, pará, listo, ya estamos, cerramos. Listo, ahí. Listo, gracias Charlie, gracias, como siempre, no, por la invitación. Aparte, invitados al primer programa del mes aniversario, así que. Dale, y antes de terminar el año volvemos. Sí, señor. Volvemos, sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias a vos. Un placer. Y a la family, que es lo más importante y la que me banca desde hace muchos años con la batería. Bien, ¿te están mirando, escuchando? Sí, me están escuchando seguramente. Okay. Bueno, pregúntele si tiene gases también. Es la contraseña. Pregunto al aire. ¿Tiene gases? ¿Tiene gases? No, pregúntele para que sepamos que estuvieron escuchando. Después me dicen, no me escucharon estos hijos. Bueno, bueno, Laura. Bueno, yo en principio agradecerte como siempre. La verdad que para nosotros es un gusto estar acá, en tanto allá cuando estabas allá en Florida como acá. La verdad la pasamos muy bien. Y llevamos casi... una hora y media, ¿eh? Oh, no paramos. De charla con música. Razón tengo tanto sueño. No, no. Es la cerveza de antes de venir. No, te puedo asegurar que no. No, me dejaron. Sí. Bueno, nada, como saludos, como dijo Ale, a toda la audiencia, saludos a Gaby. Sí, Gaby, preguntale si tiene gases. Bueno, nada, a las familias en general de todos, uh-huh, porque nos bancan a todos. Sí, señor. No solo a mi familia, sino a la familia de los muchachos, uh-huh, que hacen el aguante siempre. Y bueno, vamos terminando. Presentamos el tema, el próximo tema, el último, sí, tema del EP, con música del señor Cristian Crea, uh-huh, letra mía el y el estelar. El estelar, el claro, estelar, la presencia, sí, estelar. Y bueno, y arreglos y demás de la banda, en general. Así que bueno, vamos a ir con este tema que se llama Génesis.